Similares diagnósticos y también encauzamiento de las soluciones a la crisis expresaron los miles de iquiqueños que salieron a marchar el martes último desde todos los puntos de la ciudad y recorrieron una decena de kilómetros al son de cacerolas, batucadas y pitos hasta llegar a la Plaza Prat. Esta es una explosión social que ya lleva de muchos años, ya esto no daba para más. Al ver tanta injusticia, al ver que siempre somos los pobres, la gente de clase media la que tiene que absorber todo en este país, se produce esta explosión. Es que es un descontento nacional, esto es un estallido en masa ya que ya no dio más. No, yo sí me lo esperaba así, con esta énfasis, sí, sí. La gente está desilusionada, entonces hay que manifestarse y esta es la manera, sin hacer daño. Mire, todos estamos pacíficos acá. Acá no hay ningún problema, no somos agresivos, nada. Solamente que estamos luchando para que esto salga. ¿Me entiende? Eso es lo que le puedo decir. Uniquiqueña, somos todos tranquilos, pacíficos. Lejos ha sido para hacer la cuarta jornada, la mayor convocatoria. Se han juntado varias marchas, de que algunas partieron en el centro, otras en el sector sur. Yo creo que también se debe a que ha ido creciendo por el descontento ante las respuestas del gobierno. La marcha que se realizó este martes fue previa a los anuncios del presidente Sebastián Piñera, que de algún modo intentó sintonizar con lo que está pidiendo la calle. Esperemos que sea con un buen acuerdo. Por lo menos el presidente no ha dado la cara hasta el momento. Pura excusa, puros pero, y no hay soluciones concretas. Por lo que andamos todo el mundo protestando contra el régimen, contra el sistema de Piñera, que ya está obsoleto. Debería cambiar, pero el hombre es un poco duro de cabeza, duro de entender. Yo creo que partiendo por una nueva constitución, porque en el fondo es por cómo nos regimos, y que es la constitución de la dictadura, entonces llevamos una democracia falsa todo este tiempo. Yo creo que la solución pasa por dar soluciones a corto plazo. Ya se aprobó una ley del metro, se tendría que aprobar otra respecto al sueldo mínimo, a las pensiones. O sea, se tiene que hacer un esfuerzo legislativo. En relación a la presencia de militares en la calle y la instauración del estado de emergencia, los manifestantes estimaron que ha sido el principal error político del mandatario. Yo pienso que ese fue el peor error que hizo Piñera. Sacar a los militares a la calle, a enfrentar a su pueblo, a los militares. O sea, eso fue un desastre político, esa decisión. Yo no sé quiénes son sus asesores, pero realmente eso fue su peor error. Un error inmenso. La peor movida que podía haber hecho este presidente es haber sacado a los militares a la calle. No rompió la democracia de este país. Nosotros somos personas libres que podíamos expresarnos libremente y ahora ya no lo podemos hacer. Ahora tengo que estar relegado a mi casa a las 10 de la noche. Eso que ande los militares está muy malo, porque ya cuántos han matado, imagínense, cuántos más van a caer en esta situación. Entonces eso está malo, está muy malo. Así que, ¿qué es lo que quiero yo? Que se termine, que saquen a los militares y los dejen luchar por algo digno. Tras la marcha pacífica, los asistentes retornaron a sus hogares para protagonizar un masivo caceroleo que se escuchó en todos los sectores de la ciudad apenas se inició el toque de queda a las 22 horas.